Estamos en el aeropuerto de Santiago, puerta de entrada para padres y madres que cruzan desde el otro lado del mundo para que sus hijos nazcan en Chile. Вот, civil, вот, получили паспорт, малышку, Еву, Евангелину, Малиева. Estamos planificando que los niños puedan crecer y vivir aquí también. Para ellos, Chile se ha transformado en el lugar perfecto no solo para nacer. Pasaporte, turismo, servicios médicos. ¿Cuáles son los encantos de nuestro país que tanto atraen a extranjeros como para cruzar al otro lado del planeta? ¿Cómo lo hacen? Clima confortable para mamá y bebé. Alto nivel de servicio en las clínicas, costo favorable del parto. Esta es parte de la oferta que realiza una agencia en Chile para que los hijos de padres extranjeros, principalmente rusos, nazcan en nuestro país. Cada día, cada año, crece más el interés en general de tener hijos afuera y abrir más la frontera para el próximo siglo, digamos, para el futuro de nuestros niños. Vamos rumbo a Concón para juntarnos con una joven madre rusa que nos va a contar por qué decidió viajar desde tan lejos para que su hijo naciera aquí en Chile. Angelina y Stanislav llevan 8 meses en Chile. Esta es su segunda visita. Hace poco más de un año y medio viajan a nuestro país para que el pequeño Edward nazca en territorio nacional. Es casa, dom. Dom, casa. De a poco se han ido adaptando a la realidad local, el idioma la principal barrera. Por eso antes de llegar a Concón hacemos una parada en Viña del Mar para reunirnos con Yana. ¿De dónde eres tú? Yo de Rusia. ¿De Rusia? ¿Cuánto tiempo aquí en Chile? 6 años. 6 años. Sí. Oye, ¿y has visto que están llegando más rusos aquí a Chile? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, harto. Y últimamente incluso más. Por el tema de guerra viene mucha más gente. Yana es actriz y cantante de profesión y en esta oportunidad nos ayudará como traductora para conocer la historia de esta familia rusa en Chile. Y el tema del idioma, del lenguaje en el fondo también es una dificultad, me imagino, al principio, ¿no? Muy difícil, porque gente aquí, rusos, vienen para acá, por ejemplo, y hablan inglés, pero no sirve. Entonces, igual es complicado. Angelina no habla prácticamente nada de español, tampoco inglés. El rol de Yana será clave en este reportaje. En 2022, 198.533 recién nacidos se inscribieron en el registro civil. A algunos simplemente les tocó nacer en Chile, otros lo eligieron observando minuciosamente cada detalle. Según datos de la misma entidad, desde el 2020 a la fecha, al menos 12 niños de madres rusas con padres extranjeros han nacido en suelo chileno. ¿Por qué decidieron ustedes como familia tener a su hijo aquí en Chile? Почему решили, что будете рожать в Чили? Queríamos darle la oportunidad a nuestros hijos para que tuvieran otra nacionalidad para después viajar más fácil, porque el pasaporte chileno tiene muchas opciones de viajar a otros países sin tener visa. Por el pasaporte para tener residencia y también por el clima, es muy agradable para criar a mis hijos aquí. Chile es un país que tiene una estabilidad política, una tranquilidad desde el punto de vista de la calidad de vida y también oportunidades de orden económico. Son principalmente las razones por las cuales los migrantes señalan que escogen Chile como destino migratorio. A sus 25 años, Angelina es médico general, su esposo dentista. En la adolescencia jamás imaginan que Chile se transformará en el hogar de sus hijos. Emilia, de 3 años, quien nace en Rusia, y Edward, de 1 año y medio, hoy Viña Marino. Pero ¿cómo lo hizo esta familia rusa para dar a luz en Chile? Lo que pasa es que aquí en Chile nosotros tenemos una compañía que se llama Chile Kids, donde ayudan a las personas que vienen para acá para que nazcan sus bebés y hacen todos los trámites. Entonces llegué acá y no tenía preocupación.
Chile Kids es una agencia con sede en Viña del Mar. La lideran rusos residentes en nuestro país, quienes asesoran y acompañan en todo trámite a aquellos padres que quieren que su hijo nazca en Chile. Nosotros explicamos cómo es el país, qué tienen que saber, cómo es la medicina, qué opciones tienen de médico. Ayudamos con pasaje, con vivienda, encontrar buen camino, encontrar buena área para vivir segura. Un acompañamiento que dicen dura en promedio entre 3 a 4 meses. Los reciben en el aeropuerto y se transforman en la voz y oído de sus clientes. La mayoría rusos, pero también bielorrusos, ucranianos y de otras partes del mundo. Un servicio de información y consultoría donde les muestran distintas alternativas de doctores y clínicas donde podrían tener a sus hijos. El paquete en promedio bordea los $5,900, algo así como 4.720.000 pesos. No incluye los gastos médicos. Nosotros trabajamos solo con la clínica, entonces pagan particular todo lo que sea necesario en área médica. Y llegando al parto, acompañamos entrando al pabellón del parto para que mamá pueda estar tranquila y cómoda, que siempre entiende lo que pasa. Tuve una buena experiencia, me gustó mucho mi doctor porque fue bueno conmigo y no sentí presión ni mala onda, fue muy agradable. Toda la atención fue con mucho cariño. Mi primera hija nació en Rusia y aquí la atención fue mejor. Me llamó mucho la atención el cariño de los doctores, no estaba preocupada, estaba tranquila de que naciera aquí. Y cuando nazca el bebé, les acompañamos en la área de registro civil para hacer los trámites para que el bebé al final tenga su nacionalidad. Las madres como Angelina, que han tenido a sus hijos en Chile, valoran el estándar en la atención en el sistema de salud privado. A eso agregan como otro factor para tener un hijo chileno el clima de nuestro país y los beneficios del pasaporte local. El pasaporte chileno es un pasaporte conocido dentro del concierto latinoamericano por ser uno de los más robustos, porque es aquel que te permite ir a más destinos sin necesidad de, por ejemplo, contar con una visa. Entonces, desde el punto de vista de ese menor, de ese niño que va a nacer, es una ventaja. Esto es parte de lo que promociona Chile Kids, 161 países a los que se puede ingresar con pasaporte chileno sin necesidad de visa. Las restricciones y bloqueos a Rusia tras la invasión a Ucrania han llevado a que varios padres busquen nuevas y mejores alternativas para el futuro de sus hijos. Por un lado, vemos que actualmente más gente quiere tener a su gente en otro país, pero antes de la guerra igual había harta gente que quería que sus hijos tuvieran doble nacionalidad. Tienen que entender que la familia queda aquí 3 meses. Entonces, un mes, dentro de un mes, yo puedo tener una familia nueva que llega. En general, en paralelo, tengo 2-3 parejas familiares al mes. Así que, y van cambiando, en 2-3 meses van cambiando. Un fenómeno que en Chile pareciera incipiente, pero que en países como Argentina ha tenido un auge importante. Yo creo que también un poco lo hacían pensando en sus propios hijos, en darle a sus hijos una nacionalidad y un pasaporte que no fuera el ruso, que ellos veían que era repudiado o era rechazado en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Entonces, digamos, como una acción preventiva en resguardo de los intereses del chico por nacer, ¿no? Al comienzo de esta entrevista, Angelina nos recibe en la sala de estar de su edificio. Con el pasar de los minutos, logramos generar confianza para que nos abra las puertas de su hogar, un departamento que hoy alquila en Concón. Si le puedes consultar, ¿por qué están todos estos zapatos aquí en la entrada? Lo que pasa es que en Rusia es un tema cultural. Cuando entras a un departamento, te sacan los zapatos de inmediato. No entramos con zapatos nunca, es un tema de cultura. Cultura, ¿no? No, es tema cultural. Y también, claro, también como en Rusia la mayor tiempo es nieve, lluvia, es muy sucio si tú vas con zapatos. Esta familia rusa de a poco se integra a la sociedad chilena. La asesora del hogar les ayuda con el idioma. Los acompañamos a buscar a su hija al jardín. Выходи, Илона, бери Катюша. На соке, крутой.
A diferencia de la mayoría de los rusos que viajan a Chile para que sus hijos nazcan aquí y que luego retornan a su país de origen, Angelina y Stanislav han decidido quedarse por un tiempo. ¿Pero qué ganan los padres rusos con un hijo chileno? Ese padre que tiene un hijo chileno, por la circunstancia de haber nacido en Chile, va a tener una posibilidad mayor de poder acceder a una residencia por vía de reunificación familiar. La mayoría, la verdad, se devuelven porque llegando a Chile, la mayoría no está pensando en tener, por ejemplo, nacionalidad o documentación, papeles para los papás. En general llegan para dar luz, para atenderse y dar nacionalidad al hijo. ¿Chilenский или российский паспорт? Напиши в комментариях, какой бы паспорт выбрал для себя ты. La ley en Chile establece que quienes tengan más de 24 meses con la visa temporal luego podrán optar a la definitiva. Eso es lo que anhela esta familia rusa. La pequeña Emilia ya esboza sus primeras palabras en español. Emilia, ¿это чьи очки? ¿Мамины? Mío. ¿Mío? ¿Твои очки? Скажи, чьи очки? Mío. No nos ha costado adaptarnos, el jardín infantil es muy bueno, profesores, en general, todo. Pero ¿cuál es la postura del Servicio Nacional de Migraciones frente a este fenómeno? Solicitamos entrevista, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una declaración. Los estados acostumbran a reaccionar frente a la realidad, a los episodios migratorios a los que se ven enfrentados y no necesariamente a planificarse respecto a esto. Según cifras de la Policía de Investigaciones, entre enero y abril de este año, 2.177 personas con nacionalidad rusa han ingresado a nuestro país. Un aumento del 414% si lo comparamos con el año 2021, cuando en plena pandemia, 526 rusos arribaron a territorio nacional. Migración que ha traído habitantes del otro lado del mundo hasta uno de los países más caros del continente, seducidos por sus paisajes, su buen clima, los beneficios del pasaporte y una calidad de vida que tiene a Chile como el país con mejor índice de atención de salud en toda América Latina. ¿Cómo es vista nuestra sociedad por los ojos rusos? Los chilenos son muy agradables, siempre con sonrisa, siempre con buena onda, siempre te ayudan. Incluso si tú necesitas alguna ayuda, tú siempre encuentras persona que te va a ayudar. Me llama mucha atención que la gente en Chile es muy amorosa con las embarazadas, con los niños, son muy atento. Siempre nuestros clientes dicen, oye, tantas veces que no sé, me han dejado pasar adelante por la guatita, o no sé, me han dejado asiento, o no sé, si me cayó algo, la gente me ayuda a recoger porque soy embarazado. Por último, si se imaginó que alguna vez iba a tener un hijo chileno. ¿Ты когда-нибудь могла себе представить, что у тебя будет ребенок, который родился в Чили? No, es algo increíble, algo imposible. Cada vez que voy por la calle, caminando y manejando, pienso, lo logramos, podemos vivir aquí. Da felicidad. Angelina y Stanislav ven en Chile un futuro esperanzador para sus hijos. Ellos, a diferencia de la mayoría que llegaron, dieron a luz y se fueron, decidieron echar raíces en suelo nacional a pesar de no contar con redes de apoyo y de que el título profesional de Angelina como médico aquí debe revalidarlo. Confían en que las montañas, el desierto, el mar, nuestros paisajes y el pasaporte local le abrirán un mejor andar a sus pequeños.